Buenas tardes, eh, buenas tardes a, a todos y a todas, y muchas gracias por eh, su presencia esta tarde en el diálogo interamericano sobre la situación eh, en Nicaragua. Eh, como todos sabemos, eh, hay muchos temas en este momento que está eh, en la agenda, la agenda mundial y la agenda del hemisferio. Eh, en cada país hay mucha turbulencia, muchos cambios, mucha incertidumbre sobre varias cosas y eh, yo creo que es muy importante eh, mantener un enfoque sobre algunos eh, situaciones bastante urgentes y muy complicados, incluyendo la situación en Nicaragua y es una lástima que a veces eh, estamos eh, distraídos, de, de Nicaragua y va, viene y sale de la agenda y llega a la agenda y el diálogo interamericano está muy comprometido de prestar atención eh, sostenida y de alta calidad a la situación en Nicaragua para buscar soluciones de cómo salir eh, de la crisis en el país. Eh, hace exactamente un año, mayo 30 de mayo el año pasado, Hubo el eh, enfrentamiento entre eh, manifestantes y las fuerzas paramilitares en Nicaragua. Eh, y yo creo que hay que tener en cuenta que ha habido muchos muertos y muchos eh, que han salido del país, que tenían que salir del país. Y el país está en una crisis eh, profunda, humanitaria, económica y todo lo demás. Así que la idea de esta sesión es eh, actualizarnos sobre la situación en Nicaragua y tener un intercambio con todos los participantes que están presentes eh, esta tarde. Eh, los cuatro representantes que van a hablar, que están en el panel, son miembros de una comisión especial eh, cre cre eh, creado creada por el diálogo bajo el liderazgo y la dirección de Manuel Orozco, que dirige nuestro programa de migración, remesas y desarrollo, pero tiene un particular interés y compromiso con la situación en Nicaragua y sale mucho en los medios, comenta mucho y él influye en la opinión pública sobre la situación en, en Nicaragua y cómo salir. Eh, la, comisión, la comisión estaba organizada bajo eh, liderazgo de Manuel y está compuesto por, por representantes de Nicaragua y de distintos eh, sectores con distintos puntos de vista eh, no todos están de acuerdo en todo eh, hay discusiones eh, interesantes y diferencias eh, eh, importantes entre los participantes pero creo que todos eh, hay un respeto mutuo y hay Comparten una búsqueda muy seria de, de salidas a la situación que preocupa a, a todos nosotros. Así que eh, eh, esta es una nos reunido en privado eh, estos días y esa es una oportunidad para compartir con el público eh, de Washington eh, las, los temas que están conversando y ideas y propuestas y recomendaciones. Para ver cómo se puede eh, superar la situación tan grave que, que, que está pasando en eh, Nicaragua. Eh, Manuel va a ser moderador y va a, pre va a presentar eh, eh, los panelistas, pero yo quiero agradecer en particular a Mónica, Félix, eh, Michael y Violeta. Eh, todos por su participación eh, esta tarde en este evento y no no tengo duda que va a ser sumamente interesante y productivo eh, sobre una situación bien preocupante y bien compleja. Pero muchas gracias por su participación y muchas gracias a todos ustedes y voy a dar la palabra a Manuel Orozco. Manuel. muchas gracias eh, y bienvenidos a todos eh, en esta eh, tarde calurosa de estilo Managua con las lluvias eh, del país um, como dice Michael uh, esta es una eh, tenemos este evento como parte de una serie de reuniones que ha estado realizando el diálogo interamericano para eh, formar un consenso dentro de la oposición nicaragüense, los diversos sectores sociales y políticos del país que han estado trabajando en promover un cambio político eh, hacia reformas democráticas eh, con el propósito de no solamente lograr un consenso, pero también de mejorar eh, la opinión y formar la opinión de sectores influyentes en, en diferentes partes, incluyendo eh, la Organización de Estados Americanos, entre otros. Y bueno, la, la, la Task Force, la, la comisión, incluye eh, Mónica López del Movimiento Articulación Social, Violeta Granera del Frente Amplio para la Democracia, eh, Mike Healy de la organización UPANIC. Y Félix Maradiaga, de su centro de investigaciones, y tenemos otros miembros también, eh, que incluyen eh, Nemesio Mejía y Javier Carmona, del movimiento campesino, que están escondidos al fondo como cuando van a la iglesia. Se esconden. Eh, José Adán Aguerri, del Consejo Supremo, eh, Consejo Superior de la Empresa Privada. Um, Doña Chica Ramírez, que es eh, del movimiento de la lucha contra el, la construcción del canal, um, así como también tenemos a los jóvenes del movimiento estudiantil universitario, eh, Douglas Castro, no sé si está por acá, um, y también es, tenemos otros invitados que han estado apoyando esta reunión um, dentro del proceso negociador eh, de la Alianza Cívica. Vis a vis el gobierno nicaragüense. Eh, como dice Michael, ha pasado un poco más de un año desde la crisis política que ha pasado el país. Eh, en términos prácticos, en, en 13 meses más o menos, el país ha pasado como por cuatro etapas políticas o momentos en particular. El primer momento de esta insurrección no violenta de un movimiento social bastante fuerte, con una coalición multiclasista, multisocial, eh, que trata de exigir cambios políticos en el país, más allá de las reformas que, eh, que crearon la, la demanda del cambio en el país, al, prácticamente el 30 de mayo cuando se produce el primer proceso más sistemático de asesinatos eh, y de ataques por parte de paramilitares eh, a los ciudadanos nicaragüenses, para pasar prácticamente en julio a una consolidación no solamente de lo que el gobierno llamó en ese momento la normalidad eh, del país mediante la, el establecimiento de un marco legal que creó eh, la criminalización de la protesta, eh, mediante una ley eh, que pasa contra el terrorismo. De julio prácticamente hasta, hasta marzo, el país entra en un estado policíaco y en marzo se entra en un proceso, entre febrero y marzo el país entra en un proceso de, de encuentros de diálogo y negociación, después de que habían fracasado los diálogos, eh, los esfuerzos de diálogo en junio del, del año pasado. En ese momento eh, se logra, en marzo 28 y 29 de este año, se logra un acuerdo entre el gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, eh, en donde se incluyen diferentes componentes. Entre esos componentes estaba la liberación de los presos políticos, eh, la restauración de las libertades civiles y políticas de los nicaragüenses, el retorno de los exilados, así como también eh, otros temas que incluían dentro de una guía de ruta que se había establecido como la reforma electoral eh, en el país. Um, de, dentro de eso se fijó un calendario que incluía básicamente un periodo determinado que concluía el 18 de junio, eh, en donde se tenían que tener liberados los presos políticos para ese entonces. Eh, básicamente eh, la liberación se produjo prácticamente como un proceso de liberación de rehenes poco a poco que ha estado soltando el gobierno de Nicaragua en los últimos eh, meses, en las últimas semanas prácticamente. Sin embargo, eh, hace prácticamente 10 días más o menos, no sé si me corrijan, eh, la, la Alianza Cívica salió de las negociaciones porque declaró prácticamente que había un incumplimiento casi total de los acuerdos que habían sido negociados. Um, y entonces se entra, más que un impasse, en un nuevo momento político en el país. Y dentro de ese proceso, eh, ahora la oposición nicaragüense se encuentra en una encrucijada en donde está rearticulando su forma de organizarse políticamente y replantear su protesta y sus demandas por estas reformas políticas hay unas metas establecidas que están definidas por un, una serie de acuerdos que se habían propuestos entonces el tema en este momento es bueno hacia dónde va Nicaragua entonces eh, tenemos estos colegas que están aquí y invito también a los otros participantes de la comisión a que aporten, eh, básicamente que respondan un par de preguntas. La, la primera pregunta es, eh, ¿qué expectativas ven ustedes eh, después de que sale la Alianza Cívica de la Mesa de Negociaciones declarando que, bueno, no ha habido un cumplimiento? ¿Qué es el próximo paso a partir de ahí? Um, en segundo lugar, ¿qué expectativas se tiene? de si el gobierno de Daniel Ortega liberará a los prisioneros para el 18 de junio, que es la fecha en la que se había definido el cumplimiento de ese acuerdo. Y, eh, y la pregunta más ambiciosa, tal vez, es la, la que planteó Michael. Eh, ¿Cómo creen que se va a superar esta situación, este impasse eh, para el país? Entonces, vamos a tener... Uh, Mónica, Mike, Félix, Violeta, en ese orden tal vez, si nos aportan. Muchas gracias. Eh, buenas tardes a todos y a todas. Primero, agradecer siempre a Diálogo Interamericano por su voluntad de incluir representantes de movimientos sociales y sociedad civil en estas importantes discusiones. Eh, yo quisiera eh, compartir algunas valoraciones que, que también son reflexiones que vienen de lo que hemos estado discutiendo eh, en las sesiones privadas de, de este equipo de trabajo y que creo que pueden ser un marco para la conversación que queremos tener ahora y las preguntas que Manuel ha planteado. Hace apenas dos años en Nicaragua todavía estábamos discutiendo si el régimen Ortega Murillo era o no una dictadura. Desde abril del año pasado se corrieron todos los velos para todos los sectores del país. Estamos frente a una dictadura cruel, criminal y responsable de crímenes de lesa humanidad. Este es el punto de partida inicial, indispensable para todo diagnóstico de la situación de Nicaragua y sobre todo el deber impostergable que tenemos de lograr la salida del régimen lo más pronto posible. También quiero establecer una segunda premisa para que entendamos un poco la naturaleza de este régimen y que por otra parte nos puede servir para darnos pistas para la construcción y la conformación de la fuerza política que habrá de encabezar la caída de la dictadura y que quizás nos dé luces también para perfilar los contenidos de la reconstrucción democrática que queremos para Nicaragua. Fuera de toda duda... Las raíces mediatas del régimen orteguista se encuentran en la revolución perdida o fracasada de la década de los 80. De ahí viene su liderazgo, ahí tiene su origen el centralismo, el autoritarismo, la policía criminal, los paramilitares y hasta el ejército de Nicaragua. Ahí también tiene su origen la fuerza política, partidaria y social que le respalda de manera fanática en la actualidad. Ahí anida también buena parte de su discurso político y la sustentación de su relato ideológico. Y de ahí también las pocas alianzas externas que aún le quedan. Eso está claro y siempre tenemos que tenerlo presente. Pero menos claro y menos asumido y no menos importante es el hecho que desde la derrota electoral del sandinismo en 1990 hasta la fecha, ya han transcurrido 30 años un arco de tiempo de 30 años durante los cuales se desarrolló y creció el régimen autoritario de Ortega hasta convertirse en la odiosa dictadura del presente. Aunque sé que a algunos le incomoda, en mi opinión, en el transcurso de los últimos 12 años, el régimen autoritario de Ortega alcanzó su madurez y su plenitud. El golpe de Estado inicial dado a la frágil institucionalidad democrática del país comenzó con el pacto Ortega-Alemán, con el reparto partidario caudillesco de las instituciones del Estado y ahí comenzó la corrupción y el actual derrumbe democrático de Nicaragua. Un poco más tarde, una década de alianzas simbióticas entre el gran capital Principalmente el representado por los sectores banqueros y las cámaras que están acompañándonos el día de hoy en la reunión, bajo la bandera del populismo responsable, permitieron que el autoritarismo de Ortega se convirtiera en una feroz dictadura, que puso esta vez a todas las instituciones del Estado bajo sus pies. Y óigase bien, todas las instituciones del Estado quedaron subordinadas a Ortega y Rosario Murillo. Aunque parezca insólito, eso fue lo que ocurrió en Nicaragua. Esta vez el golpe de Estado a la incipiente democracia nicaragüense fue total y devastador. De la democracia solo quedaron las formas, elecciones, pero totalmente fraudulentas, y así sucesivamente en todo el endemiaje institucional. Todo lo anterior ocurrió en el país casi sin oposición, salvo honrosas excepciones. Desde luego no podemos olvidar que en un amplio arco de tiempo tenemos las herencias políticas también de 40 años de dictadura somocista y más de un siglo de cultura política caudillesca y autoritaria. Nadie, absolutamente nadie, ningún sector puede rehuir a su propia autocrítica y a las decisiones que durante años se fueron tomando y que facilitaron a Ortega la instauración de este régimen. Es precisamente en ese reconocimiento histórico y autocrítico que debemos hacer todos los sectores. Y las obvias demandas de la ciudadanía autoconvocada y también organizada que se expresaron en las calles en la insurrección de abril, que me llevan a concluir que el único camino posible para Nicaragua es la conformación de una unión nacional opositora que sea realmente un vehículo pluripartidario, pluripolítico, plurideológico que sea creíble. El carácter nacional de la lucha impone la necesidad de una gran concertación que sea inclusiva y sin discriminaciones de todas las personas y fuerzas antiorteguistas la unidad nacional azul y blanco es un buen punto de partida y ojalá todas y todos apostemos para que siga creciendo sabemos también que no hay líderes individuales que puedan por sí solos personificar la oposición al régimen ortega murillo por tanto en este momento la prioridad no es que nadie se autoerige en candidato presidencial, que ningún partido se erige en la casilla designada, sino que logremos el fortalecimiento de los consensos políticos que incluyan, obviamente, la necesidad no solo de salir de Ortega, sino de empujar un proceso de democratización profunda, de defensa ineludible de los derechos humanos, de lucha contra la corrupción en todas sus expresiones y, obviamente, la protección de nuestra precaria economía. Por ello es que habemos sectores que consideramos que es totalmente inadmisible que se hagan arreglos que sean pragmáticos y que permitan una sobrevivencia del orteguismo. Porque el orteguismo, como una permanente espada de Damocles, estará lista para sabotear todas las tareas para la refundación de la democracia en Nicaragua. Por eso es que debemos de empujar procesos de construcción democrática desde ahora, en la transición y en la fase por Ortega. Yo me quisiera enfocar en los minutos que tengo en, en, en una de las preguntas, porque el tiempo no da para responderlas todas con profundidad, y quizás enfocarme en, en la pregunta, si los esfuerzos, sobre todo de no violencia en Nicaragua, pueden sobrevivir sin un amplio apoyo de la comunidad internacional. Y para eso quisiera partir de un principio bastante básico, y es que si bien es cierto que el siglo XX... Eh, se recuerda en el imaginario colectivo como el siglo de las guerras, de los conflictos, fue el siglo también en que se generaron las normas internacionales eh, de, 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 de democracia, Estado de Derecho, pero también se legitimó, se legitimó el movimiento no, de no violencia eh, como un mecanismo para hacer eh, transiciones democráticas. Se ha satanizado el concepto de cambio de régimen, pero cuando nosotros pensamos, por ejemplo, Después de la segunda guerra mundial, figuras como Martin Luther King, como Lech Valesa, por ejemplo, como Baclack Javel, inclusive Violeta Barrio son figuras de gran esperanza en momentos en que hay un oscurantismo político alrededor del mundo que parece tratar de posicionar la idea que sin violencia no es posible cambiar los regímenes. Yo creo que es una pregunta válida ¿puede el movimiento autoconvocado nicaragüense ser exitoso sin un amplio apoyo internacional? a través de sanciones, de mecanismos de presiones, en una solidaridad democrática del mundo. Y para eso tenemos que ver que hablar de no violencia en Nicaragua es algo bastante inusual. Todo nicaragüense mayor de 40 años de edad, como es mi caso, nos ha tocado ver por lo menos dos guerras. Y para los jóvenes que nacieron después de 1990 son la primera generación en 200 años que vive sin conflictos armados. El Instituto de Estudios Estratégicos investigó este fenómeno y el 75% de los jóvenes entre 15 y 30 años de edad, al preguntárseles que cuál es el valor más preciado, decían que es la paz. ¿verdad? O sea, eso es algo totalmente inusual. Precisamente fue la generación que salió a las calles en abril y contrario a la generación que salió en 1990, alzando un AK-47, levantando una bandera roja y negra y gritando, patria libre o morir. Era una generación que no levantaba armas, levantaba una bandera azul y blanca y lo que gritaba era patria libre y vivir. Esa generación, una generación completamente distinta que ha creído que la no violencia puede cambiar las cosas. ¿Y cuál fue la respuesta de Daniel Ortega? Bueno, recordemos que en los primeros 15 días de protesta, el régimen asesino de Daniel Ortega mató a una persona en promedio cada seis horas. El reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es muy conservador, estima en 325 los muertos. Nosotros los hemos estimado en casi 600, ¿verdad? Porque hubo una manipulación de parte del gobierno de las actas de defunción. Pero además de eso, 1.200 personas han pasado por las cárceles de Nicaragua. Hay más de 100 personas desaparecidas, el gobierno no ha dicho dónde están. Hay 82.000 nicaragüenses que han salido forzados al exilio desde mayo del año pasado. Esa fue la respuesta de Daniel Ortega. Que está frente de un régimen que solamente puede ser definido como un sultanato. ¿Cómo se le puede llamar un régimen que tiene a su esposa como vicepresidenta, que tiene a sus hijos con cargo de ministros de Estado, que controla todos los poderes del Estado? ¿Y qué es lo que ha pasado? Que esas normas del siglo XX desarrolladas para proteger democracia han sido manipuladas por las dictaduras, no solamente en Nicaragua, también es en Cuba, en Venezuela. Son lo que les he llamado las dictaduras 2.0, que han evolucionado. Se han sofisticado para utilizar las reglas de la democracia en función de su propio bienestar. Sin embargo, las normativas internacionales no se han actualizado. Y me voy a referir a un concepto en particular, que es el concepto de soberanía y autodeterminación. Un concepto desarrollado esencialmente para proteger la democracia. Y pareciera que existe en el mundo occidental una especie de complejo. ¿Cómo intervenir en este pequeño país del mundo? Dicen algunos progresistas del mundo, algunas personas, sobre todo los de los movimientos que han criticado la, la eh, política exterior de Estados Unidos en América Latina. Tienen que recordar que lo que hay en Nicaragua no es una democracia, es una tiranía, es un sultanato, es un régimen que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Un día como hoy, el año pasado, el 30 de mayo, en la marcha del Día de las Madres, francotiradores se ubicaron en varios puntos donde se dieron las marchas y asesinaron a 16 personas. Yo les invito a leer el reporte Disparar a Matar del periodista Wilfredo Miranda, donde documenta un patrón de asesinato a través de francotiradores que disparaban en la cabeza, en el cuello y en el tórax. Las autopsias lo han revelado. Eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. Una marcha pacífica con ese patrón de asesinato. Y el mundo se sigue preguntando qué hacer con Nicaragua, ¿verdad? Claro que hay avance en las sanciones. Todos los conocemos y no voy a gastar tiempo valioso en hacer el resumen. Pero es bien difícil decirle a un joven que está en Costa Rica y que está viviendo en una casa de seguridad que siga confiando en la no violencia. Cómo decir a las personas que están escondidas hoy en lugares en Managua, Matagalpa, Jinotega, Carazo, que están jóvenes escondidos, que yo conozco, que tienen cuatro meses sin ver la luz del sol, escondidos en una casa en Nicaragua, porque los jóvenes que han salido algunos por Honduras han encontrado a la policía y han sufrido mutilaciones de dedos, mutilaciones genitales, violaciones sexuales. ¿Cómo decirle al padre de una joven que fue violada por 18 paramilitares que por favor confía en la no violencia? ¿Cómo decirle, por ejemplo, a este joven eh, Jesús Miguel, el papá de Stephanie Nemecio, que confía en la no violencia cuando un paramilitar llegó y le pegó un tiro en la cabeza a la niña Stephanie que está luchando por su vida y decirle que por favor confía en la no violencia? ¿Qué le dirían ustedes Stephanie? Entonces, para poderle decir a Stephanie y a todos los otros jóvenes que sigan confiando que esta es la generación para la paz, que sigan confiando en que el movimiento de Nicaragua va a ser exitoso, tenemos que recordar que esas normativas de las cuales se ampara Ortega. Fueron desarrolladas para proteger democracia, no para proteger dictadura. En Nicaragua hayamos hecho todo lo que teníamos que hacer. Si en Nicaragua explota otro conflicto armado, que quede claro que los nicaragüenses ya pusimos la parte que nos corresponde con la no violencia, que el mundo no nos olvide. Muchas gracias. Bueno, aló. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Manuel. Gracias, Michael. ¿Verdad? Ya que Mónica tocó un tema ahí interesante, yo me voy a enfocar. Eh, verdaderamente en que del 18 de abril del año pasado es cierto que la empresa privada y muchos sectores, la mayoría de los sectores económicos, estábamos trabajando fuertemente en lo que era el desarrollo y crecimiento del país. ¿verdad? Desgraciadamente, muchos sectores de la sociedad civil fueron apartados por el mismo gobierno, eh, fue difícil eh, y fue creando una olla de presión que es la que nos llevó, o sea, si querían marchar te lo impedían, si querías protestar te lo impedían esta olla de presión fue creciendo al punto de que hay un cuento bien interesante, estaba un lagarto en el lago de, de Managua, que se llamaba el lagarto guancho y comenzaron el gobierno, doña Rosario Murillo lo quiso sacar del lago, y lo sacó del lago y lo mandó al zoológico, de repente las redes sociales comenzaron a activarse de una manera, defendiendo al lagarto que en cosa de dos semanas de lagarto estaba de vuelta en el lago. Entonces ahí comenzamos a ver mucho nicaragüense el poder que tenía en las redes sociales y lo que se estaba haciendo a través de las redes sociales, especialmente la juventud. Cuando viene posteriormente el problema de la, de la reserva de Indio Maíz, esto se vuelve a activar las redes sociales y vuelve a crear un conflicto, ¿entendés? Donde el mismo régimen comienza a tratar de obviar, de no ver lo que está pasando y el pueblo comienza a levantarse más presión en esa obvia posteriormente vino lo que son las reformas del INSS esta reforma del lins lo que hicieron fue eh, ponerle la presión más alta debido a que estaban jugando ya con las pensiones de la gente más vieja, más anciana y más necesitada donde salieron en protestas y donde vos ves que se ha visto en todas las redes sociales y en las televisiones donde ellos vienen a atacar y posteriormente sale la juventud y es donde ocurre el levantamiento verdadero de la gente que ya está agotada de la, la represión, etcétera, la, cerrándole los espacios y por lo tanto eh, se te ocurre un estallido social que se vuelve un estallido cívico. O sea, nosotros los nicaragüenses, desde un comienzo que comenzó este estallido, teníamos que enfocarnos a la no violencia y teníamos que enfocarnos en la lucha cívica. ¿verdad? Y esto creó una gran gran dificultad porque estábamos nosotros sin armas y el régimen armado oprimiendo, matando, asesinando, cerrándonos nuestros espacios y a crear, al final de cuentas, un desarrollo económico que traía el país con un crecimiento sostenible entre el 4.5 y 5% por varios años. Comenzó a totalmente una decaída de que al cerrar el año 2019... Eh, el 2018, perdón, tuviste un decrecimiento del cuatro y medio pero también tenías proyectado un crecimiento del cuatro y medio. Entonces, en realidad lo que decreció el país fue un nueve por ciento. Y sucesivamente sigue el problema en el cual este, el mismo gobierno eh, con su represión y con todo, mucha gente, muchas empresas comienzan a quebrar, comienza a incrementarse el desempleo hasta tal punto que se perdieron se han perdido alrededor de 400.000 trabajos de los cuales 160.000 trabajos son empleos formales, ¿verdad? Que son empleos que aportan a la economía. Y lo que te ha creado es que muchos de estos otros empleos de estos ciertos empleos formales que se han perdido te ha pasado también a los empleos que no están generando impuestos, que no te están generando nada, que es el empleo común, el cual este prácticamente no hay aporte a la economía y ha disminuido el ingreso de muchas familias nicaragüenses. Al cual es el problema que estamos teniendo el día de hoy. O sea, encima de todo esto, eh, el tema de la economía del país ha sido todavía más violento, porque aunque el gobierno con su narrativa trata de vender internacionalmente y nacionalmente a su base de que el problema económico fue creado prácticamente por los golpistas, los pactistas, que los, los golpistas y terroristas que somos la oposición. Entonces, pero al final de cuentas y, y, y porque dice que estamos pidiendo las sanciones, la cual nosotros como nicaragüenses no incidimos en sanciones, son los países que ponen las sanciones por razones reales. Violación a los derechos humanos que han sido latentes y han sido claras en el país de Nicaragua, donde decir, sí, cómo se han violado la, la, los derechos humanos, a tal punto que tanto la CIDH, MCN, GA y Alto Comisionado. De las Naciones Unidas han dicho que hay hasta crímenes de la humanidad en este tema. Entonces, esto todavía te ahuyenta la inversión nacional e internacional. Eh, se han cerrado alrededor de 2.800, 3.000 empresas en, lo, en el último año. Esto ha creado una gran cantidad de desempleo que al mismo tiempo te crea una, un menor consumo. Al tener un menor consumo, se te incrementa la, se te incrementa la pobreza. Pero al mismo tiempo el gobierno ha tomado unas decisiones, ya que no está recibiendo suficiente fondo y se le han cerrado a través de sanciones, a través de X o Y razones, eh, sus ingresos, entonces y la disminución del consumo, le ha bajado los impuestos. Entonces ellos tomaron unilateralmente, eh, han tomado cuatro acciones que han sido cuatro acciones que todavía han venido a ponerle, yo decía, que la economía del país iba cayendo a 10 kilómetros por hora. Con el problema que teníamos con esto, le puso gasolina y está cayendo a 80 kilómetros por hora hoy la economía, debido a que el tema de semanalmente sube el combustible, semanalmente sube la energía, y al mismo tiempo tenés el problema de que eh, te hizo una reforma Lins, en la cual no es sostenible, es ponerle un parche, ¿me entendés?, a una llanta. Un parche de pulgada cuadrada, una pulgada cuadrada a un hoyo que tiene 20 pulgadas, me explico. Entonces, no es sostenible la medida que tomaron elinks más bien afectaron e incrementaron el desempleo. ¿Por qué? Porque el empresario que estaba medio sobreviviendo, lo que tenía 10 empleados, corrió a dos tres empleados para hacerle frente a esa carga que le habían hecho, este, a, a lo que es la, la parte de, de, del seguro social. Y también, en el mes de febrero, a finales de febrero, vino con una reforma tributaria en la cual esa reforma tributaria totalmente ha estancado la economía del país y más bien lo que ha hecho es incrementar los costos de producción, especialmente en el sector productivo donde yo vengo. El sector productivo donde yo vengo es un sector de que sí tiene unas excepciones, unas exoneraciones, pero no son al sector, son prácticamente a la población debido a que. Que eh, la Constitución de Nicaragua tiene 53 productos en la canasta básica de los cuatro, de los cuales 24 son del sector agropecuario y están exentos de impuestos para que el pueblo tenga mejor acceso y acceso más barato. Al ellos venir y quitar en las nuevas reformas tributarias le quitaron esas exenciones y esas exoneraciones. Lo que vino es a prácticamente incrementar los costos de producción por un lado en un 25% en la mayoría de los sectores. En lo cual Nicaragua, ustedes bien saben, es un país, segundo país más pobre, cuidado que estamos llegando al primer país más pobre de Latinoamérica. Pero el problema que tenemos ahí es el pequeño productor donde no tiene accesibilidad a tecnología y, y estamos buscando cómo ayudarle a esos pequeños productores y a los campesinos. Pero desgraciadamente, eh, eh, con esta reforma tributaria no va a haber manera de poder ayudar. Por el otro lado, tenés el problema de que nosotros trabajamos en dos líneas, el sector agropecuario. Uno es en la línea donde los mercados nacionales, donde sí somos eh, ponedores de precios. O sea, yo tengo mis costos de producción y yo voy a vender de acuerdo a mis costos de producción con una ganancia. Pero la mayoría de los rubros que tenemos en Nicaragua son de agroexportación. Y el problema que tenemos ahí es que ahí somos tomadores de precios. Porque nosotros no ponemos. Entonces, cuando vos tenés tus costos de producción que se te elevan en un 25% tenés problemas con el financiamiento porque se te han ido del país alrededor de 1700 millones de dólares de la banca de, en ahorro, tenés el problema de las microfinancieras que se le han ido alrededor de 500 millones de dólares en préstamos. Entonces hoy por hoy te encontrás un sector agropecuario que el año pasado con las suya se pudo financiar, ¿verdad? El tema de agroexportación, pero este año no le vemos la capacidad debido a todo el problema que tiene la banca eh, eh, privada el problema que está en, en, en lo que es la parte de las microfinancieras también encima de eso tenemos nosotros nos financiamos con las agroexportadoras y con las casas comerciales con las dos ellas trabajan con la banca la banca no tiene suficientes fondos para financiarlo por lo tanto el financiamiento que tenemos hoy por hoy del sector agropecuario es mínimo entonces lo que te quiere decir la agroexportación va a disminuirse en un 30% por lo menos es el estimado que tenemos nosotros, debido a que van a sacarlos de muchos mercados. Les voy a dar un ejemplo. El costo de producir un quintal de café en Nicaragua es de 135 dólares. Con esta reforma tributaria te lo sube prácticamente a 145, 150 dólares. Y el mercado mundial del café está en 91 dólares. ¿Qué productor de café va a exportar fuera de Nicaragua sabiendo que va a perder? Y si te vas a otros rubros, ¿me entendés? ¿Cómo es el caso del maní. Nosotros somos altamente competitivos. Nicaragua es el quinto mayor productor del mundo de maní, ¿verdad? Eh, pero tenemos un problema grave: los altos costos de producción. Los productores de maní, la industria consiguió fondos afuera para financiar a los productores, pero al elevarse ese 25% los costos en la producción de maní, hoy por hoy la mayoría de los productores no van a sembrar maní. Entonces, lo que te estoy, lo estoy tratando de decir es: la economía de Nicaragua, si no se llega a un acuerdo. Eh, político lo más rápido posible va a seguir cayendo en declive. Hoy por hoy, ustedes bien saben, los organismos internacionales están escépticos en financiar Nicaragua. Entonces, estamos, está, estamos teniendo un problema eh, sociopolítico que ha creado un problema económico en el cual el mismo gobierno ha venido a sancionar más la economía de Nicaragua con, poniendo esas reformas tributarias, las reformas al INS y eh, las alzas del combustible y la energía. Entonces, esto. Por supuesto, eh, lo que está creando es una incertidumbre en el país, está creando un desempleo que va creciendo día a día, empresas que van quebrando día a día. Por lo tanto, eh, si no se llega a ese acuerdo político lo más rápido posible, lo que vamos a tener es un país como lo tuvimos en los 80 o podemos estar encaminándolo a una venez vena venezolización, que es lo que no queríamos que es. Venezuela hoy por hoy es lo que era Nicaragua en no, los 80 y eso por lo tanto no lo queremos que pase. Entonces nosotros para contestarle un poco la pregunta Manuel, eh, la lucha de nosotros, nosotros como UPANIC, ¿verdad? Somos miembros de la Alianza Cívica en el diálogo, sí estamos trabajando, hemos trabajado fuertemente todo el equipo de la Alianza Cívica para llegar a ese acuerdo sociopolítico. Desgraciadamente tenemos un gobierno que hasta el día de hoy no ha enseñado voluntad. de solucionar el problema. Y es ahí donde estamos. ¿Qué vamos a hacer después? Yo creo que eh, lo que hemos hablado en los últimos dos días, ¿verdad? El día de ayer y el día de hoy, nos queda nada más enfocarnos de unificar y estar y prepararnos para ese tema electoral que prácticamente es lo que nos queda a los nicaragüenses. Pero eso no indica que no nos vamos a salir nosotros del diálogo. Nosotros vamos a seguir empujando porque las mismas encuestas que hemos visto nos dicen que la mayoría de la población está apostando a ese diálogo. Verdadero. Desgraciadamente, la voluntad del gobierno no está ahí. Y lo que tenemos que hacer es unificar, a, como dice Félix, internacionalmente y nacionalmente trabajar de la mano para que logremos presionar lo suficiente a, a, a este régimen para que podamos llegar a un acuerdo sociopolítico que es la liberación de los presos, que tengamos, me entendés, los derechos constitucionales que se nos han negado a los nicaragüenses. al mismo tiempo que tengamos una democracia, o sea, una. Elecciones libres, transparentes, observadas, con todas las reglas de juego bien claras y por supuesto que haya justicia y no repetición, ¿verdad? Sí, eh, por, por supuesto, muchísimas gracias al diálogo interamericano. De verdad, no tienen ustedes idea del gran apoyo que han significado, no solo estos encuentros con ustedes que son súper valiosos, sino la posibilidad de encontrarnos entre nosotros, muchos de los que estamos en el en este centro de pensamiento eh, están en el exilio, otros estamos dentro de Nicaragua, y, y abrirnos este espacio de comunicación realmente es, es muy valioso. Hemos tenido y tendremos una jornada que termina mañana que yo estoy segura que va a ser muy positiva. Eh, yo me voy a enfocar, eh, hemos oído la parte oscura y yo creo que la conocemos también, ¿verdad? Y muchos eh, le han dado seguimiento a lo que estamos viviendo en el país. Pero yo quiero ver, compartir con ustedes un poco el otro lado, porque esto ha tenido un lado, un lado más claro. Y sobre todo porque han habido eh, grandes lecciones que hemos aprendido. Eh, que lo hemos aprendido con sangre, muy dolorosamente, pero que creo que van a quedar en en la cultura política de Nicaragua. La primera lección que creo yo que es importante es afianzar el convencimiento de que la democracia debe ser integral, que no podemos pensar que vamos a construir una Nicaragua democrática solo desde la perspectiva política, que tenemos que hacer un esfuerzo por discutir y acordar un modelo de democracia política, social y económica. Ha sido muy duro para los nicaragüenses darnos cuenta que el, el crecimiento económico era absolutamente insuficiente si no iba sostenido no solo por la institucionalidad democrática, sino también por una redistribución. Y, una, y un desarrollo que, que, que fuera realmente un desarrollo humano sostenible para todos los nicaragüenses. Yo creo, repito, que esta lección eh, eh, es la base de lo que estamos construyendo para después de Ortega. La segunda lección que creo que, que es muy importante es que nos reconozcamos el salto cualitativo que ha significado que el pueblo de Nicaragua, como decía Félix, haya tomado la decisión de dar esta batalla por la vía cívica, por la vía no violenta, que rompe totalmente con la tradición cultural del país. Y esto lo quiero reforzar porque definitivamente eh, los amigos de Nicaragua, que todos ustedes forman parte de esto, eh, eh, yo quisiera que le, lo tuvieran en, 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 su, en su mente permanentemente la urgencia de que esta decisión del pueblo de Nicaragua realmente tenga éxito, eh, porque los escenarios de la violencia eh, se acercan en la medida que se, a, que se alarga el periodo de, de represión y tenemos que, que lograr demostrarnos los nicaragüenses que sí podemos hacer las cosas de manera distinta. Y desde esa perspectiva, Ortega, que es la dictadura más odiosa que hemos tenido hasta ahora, es realmente una coyuntura. Eh, salir de Ortega es, pareciera lo más difícil, pero creo que lo más importante va a ser construir una Nicaragua diferente una vez que salgamos de la dictadura de Ortega. Y la tercera lección que creo que es importante es de darnos cuenta de que a pesar de 11 años de desmantelamiento de toda la institucionalidad, no solo de la institucionalidad formal, del debilitamiento sistemático de la organización ciudadana, que ha sido una de las riquezas del pueblo de Nicaragua, estaba latente y estaba listo a reaccionar. En, en el momento en algún momento como ocurrió en abril del, del año pasado eh, yo tengo esto me da a mí mucha esperanza yo estoy convencida de que vamos a lograr eh, construir una nueva nicaragua que es lo que realmente me preocupa me me, me entusiasma me ilusiona creo que Estamos, hemos seguido la estrategia correcta, hemos respondido todos los nicaragüenses a esta visión de cómo hacer las cosas y tener nuevos resultados. Han habido tres líneas estratégicas que las hemos mantenido, la línea de la, de la rebelión interna, de la protesta interna, eh, la línea de la negociación, y, como bien decía Mike, la alianza cívica ha sido, que es parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que es donde se alutina por lo menos más de ochenta y pico de organizaciones y movimientos sociales y políticos. Eh, la Alianza Cívica ha llevado lo mejor posible ese proceso de diálogo. Si los resultados no son los que esperábamos es porque sencillamente Ortega no le interesa dialogar, pero hemos demostrado y agotado la voluntad de solución pacífica al conflicto en que ha metido a Nicaragua la dictadura y la línea internacional porque como bien dice eh, Félix y todos sabemos eh, situaciones como esta eh, no solo requieren del apoyo de la comunidad internacional sino que es perfectamente eh, indispensable que, eh, eh, que que nos protejamos eh, cuando se están violentando los derechos humanos de esta manera. Entonces, ahí estamos trabajando, eh, como decía Mike, si hay otra posibilidad de encontrarle una salida negociada, todos estamos abiertos a eso. Pero lo más importante en este momento es que hemos, en, estamos en un proceso de consolidación de la unidad, la unidad azul y blanco. Y que estamos clarísimos de que esa unidad no solo nos va a permitir derrocar de manera cívica la dictadura, sino también construir la nueva Nicaragua. Y que la democracia que queremos para Nicaragua la tenemos que empezar a practicar ahora. Y por eso quiero terminar agradeciendo de nuevo al diálogo interamericano porque estos espacios de discusión, de búsqueda de consenso, de empatizar con los problemas y las perspectivas de los diferentes sectores que estamos en la lucha contra la dictadura, es lo que nos va a permitir también eh, construir una Nicaragua eh, que sea empática con todos los nicaragüenses y que podamos llegar a acuerdos para consolidar esa democracia integral que yo creo que esta vez sí lo vamos a lograr. Gracias. Muchas gracias, Violeta. Eh, vamos a abrir el, eh, las preguntas al público. Um, realmente son puntos interesantes. Hay básicamente un consenso que el, el movimiento opositor sigue unificado para lograr un cambio político. Una encuesta que hicimos recientemente en mayo muestra que el, más del 95% de los nicaragüenses cree que la solución política... A la crisis del país se resuelve mediante el diálogo, eh, a pesar de que la mayoría de los nicaragüenses también sienten que la severidad de la crisis política es bastante fuerte y que incide sobre el, el desempleo. Um, sin embargo, pues eh, ese es el contexto en el que se ubica en este momento eh, el movimiento opositor. Entonces eh, vamos a abrir las preguntas. De, aquí tenemos una pregunta y vamos a tomar unas tres preguntas primero. Eh, buenas tardes, gracias a todos por las presentaciones. Eh, yo soy Ligia Gómez, eh, trabajaba en el Banco Central, fui secretaria política del Frente Sandinista y conozco un poco cómo es la dinámica que que ellos establecen. Desgraciadamente, eh, el gobierno decide hacia dónde quiere ir y nos cuenta la historia como que ya sucedió. Ellos ya decidieron que van hasta el 2021 y nos van a llevar ahí a como sea, arrastra muertos, muertos de hambre o muertos en la cárcel, como sea, pero esa es la decisión que ellos ya tomaron. Y este, ese es el estilo, con una estrategia de comunicación bien clara, donde manipulan y hacen muy buen uso de su apoyo a nivel de, del trabajo barrio a barrio. En este sentido, yo solamente quería solicitar dos cosas. Primero, eh, solicitar que nosotros necesitamos, cuando hablo nosotros hablo de pueblo nicaragüense, nosotros necesitamos que cuando ustedes que aunque a veces no se quieran reconocer como líderes de esta lucha, pero sí son líderes de esta lucha, eh, la articulación, el Frente, el COSEP, el IEP y otros, otras organizaciones que están participando en la UNAP, eh, que hablen una sola voz y que sepan que cuando los escuchamos es la manera en que nosotros recibimos el mensaje y no queremos oír lo que opina Violeta o lo que opina. Eh, Mónica, si no queremos oír lo que nos orientan nuestros líderes en una lucha que sabemos es muy dura y muy difícil. O sea, necesitamos un, un discurso único. Ya a estas alturas tenemos un año de estarnos desgastando, un año de que la gente está poniendo su pecho sin nada más que su corazón al frente y que duele el alma. Y por eso yo estoy aquí, yo perdí todo, no tengo nada y tengo la Contraloría encima mandándome. Correos todo el tiempo, eh, molestando por cualquier cosa para simplemente dejarme en la calle con lo poco que pudo quedar allá, que ni lo voy a poder usar porque si yo llego me la van a cobrar, ¿verdad? Entonces, este, esa es la primera cosa. ¿Cuándo vamos a escuchar ese discurso único? ¿Cuándo vamos a escuchar la posición de una opción verdadera contra este, este nefasto régimen, ¿verdad? Que sabemos está muy bien claro y tiene estrategias terriblemente maquiavélicas para poder manipular, ¿verdad? El, el otro aspecto que quería solicitarles es, eh, además de tener este, este discurso único, es tener una propuesta de cómo vamos a poder cuidar el voto. Porque, Puede ser que no lleguemos hasta el 2021. Puede ser que lo logremos en el 2020 o lo logremos que se yo en el 2019. Pero estamos listos para cuidar el voto a nivel de cada junta receptora. Estamos listos para que no se nos lleven las actas. Estamos listos para que los paramilitares no lleguen a abusar de la gente que haga fila para que no los obliguen a, a no votar porque van a tener miedo su día, su vida, su día a día. Está en las comunidades. En las comunidades yo tengo ya conocimiento de gente que se está organizando sola. Está haciendo comités, pero no tiene orientación de nada. La única manera en que nosotros tenemos maneras de saber algo es a través de los medios de comunicación. Muchas Entonces, gracias. cuando ustedes hablen, por favor dennos eso, esos insumos. Gracias. Dos puntos muy importantes. Que una pregunta aquí. Alguien más tiene otra pregunta, otra allá. Bueno, muchas gracias por organizar este evento y este, así una oportunidad para muchos de los nicaragüenses que vimos en el exterior también de involucrarnos un poco más en, lo, en esta conversación. Mi pregunta va más que todo en relación a eh, algo que Mónica estaba mencionando inicialmente y es sobre la idea de los personalismos versus este, articulaciones conjuntas. Ayer salió en el programa de esta semana, salió que en la encuesta de Sid Gallup un 72% de los nicaragüenses no, no se identifica con ningún partido político. Está claro que eh, el asalto a la democracia de Daniel Ortega pues, es, es responsable en parte de por qué no existen eh, una pluralidad de partidos, pero también eh, creo que también va un poco en la noción de que muchas de las personas todavía no se sienten identificadas con ciertos este, de los actores que están haciendo lucha. Yo me pregunto si muchas de esas va por los sandinistas que probablemente no, sean orte, que no son orteguistas, pero que de alguna manera ellos sienten, eh, están todavía también con el trauma de los ochentas. Y yo, mi pregunta es si la, una articulación conjunta va a través de, a trae, trayendo ese tipo de población a, 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 la, a la alianza. Muchas gracias. Gracias. Sí, buenas tardes, Aimel Ríos, de la Fundación Nacional para la Democracia. Mi pregunta es, eh, bueno, primero felicitarlos por el, el ardua labor que están haciendo, eh, no solo enfrentarse al, al, al régimen de Ortega, sino también en la búsqueda de consensos y, y crear una mayor cohesión eh, eh, para presentarse, pues, como alternativa. De cara a ese trabajo, quisiera que nos explicaran un poco. ¿Cómo están eh, eh, fomentando, buscando eh, más representatividad en el proceso tanto de cohesión de las coaliciones como en el proceso de negociación eh, eh, cuando, cuando ocurre con el, régimen, con el régimen de Ortega, de cara a que no, de nuevo no sea una negociación entre individuos o élites o grupos? Gracias. Gracias. Ver, nos queda una pregunta más. Vamos a... Okay. Muchas gracias por las eh, presentaciones. Mi nombre es Julie Bettersleo, soy investigadora de derecho internacional y algo conocedora de la eh, situación en Nicaragua que he tratado de seguir eh, de cerca. Creo que aquí nos encontramos en Washington y hay un tema que no se ha tocado en ninguna presentación y que a mí me parece bastante urgente. Eh, tomar en cuenta las, los intereses geoestratégicos, geopolíticos, eh, que tienen algún eh, impacto en el conflicto eh, que estamos viendo hoy en Nicaragua. A lo mejor han escuchado a John Bolton eh, hablar sobre eh, la troika de la tiranía. Yo diría, tal vez, eh, sí. Tirano y su troika y aquí no estoy hablando de el tirano, el brutal régimen de Daniel Ortega. Hay otros, muchos tiranos en este mundo. Pienso que podemos estar de acuerdo, muchos aquí, a lo mejor, de no estar muy impresionados con la dirección que haya tomado el sandinismo en los últimos décadas. Sin embargo, pienso que es muy importante corregir algunos eh, malentendidos que escuché en, algún, en algunos lugares aquí, que haya sido una insurrección totalmente no violenta, por ejemplo. Eh, eso simplemente no es verdad. Eh, la quema de la radio ya, algunas armas que, que hay eh, pruebas de que se encontraban en diferentes lugares. Eh, hay eh, un número de policías muertos, obviamente no, no se caen muertos por sí solas, etcétera. Entonces, yo reconozco que estamos hablando de un conflicto político y, y puede haber más violencia de un lado o de otro, pero por favor no vamos a, eh, no vamos a estar mintiendo. ¿no? Eh, otra cosa es escuchar que esta es la dictadura más odiosa que hemos visto en Nicaragua. Hasta ahora, bueno, eso sí es una valoración bastante fuerte. Eh, recordando los bombardeos de Managua del régimen de Somoza, recordando tantos otros crímenes que se cometieron durante esos, esas décadas. Eh, no hay duda que los Estados Unidos eh, viene apoyando desde los años 80 a la oposición. Eh, a los sandinistas en Nicaragua, ¿no? de diversas formas, mediático, económico, a las diferentes eh, organizaciones de la sociedad civil, para que formen líderes sociales, políticos, entre los jóvenes, y enseñándolos a utilizar los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Eh, yo pienso que es necesario eh, hablar con mucha cautela, y hablando de sanciones, por ejemplo, eh, tengo que decir que me da mucha pena eh, escuchar a los que defienden, bueno, sanciones personalizadas, a lo mejor puedo escucharlo, y entenderlo, pero sanciones generalizadas que van a ser más daño a una economía en un país pobre donde tanto, tanta gente eh, de. Ya, ya están sufriendo por este tema y van a sufrir mucho más. Y no creo que me puedan dar ningún ejemplo de ningún país en todo el mundo donde sanciones económicas de ese tipo hayan logrado que haya una situación más pacífica o más eh, democrática. La democracia es una, un proceso siempre muy complicado y pienso que es muy necesario eh, tomarlo lo como así y hablarnos en una conversación honesta. Eh, sí, gracias. Gracias. Eh, sí, eh, a ver, tenemos varias manos levantadas, cuatro preguntas. Eh, doña, doña Chica, si sí, eh, ¿sí puede un, brevemente y después pasamos al grupo de acá. Sí, bueno. Muchas gracias, ¿verdad?, por este espacio. Yo más bien eh, quería hacer un comentario al comentario de ella, de que los Estados Unidos ha, han tenido parte. Pues queremos decirle que el movimiento campesino inició en el 2013 y nosotros comenzamos a luchar con nuestros propios recursos, porque fue una concesión que le dio a un chino, Daniel Ortega, donde nos violaban nuestros derechos como campesinos y nunca hemos tenido financiamiento. Ya la represión que el mundo conoce, el 18 de abril los campesinos lo, lo vivíamos desde el 2013. O sea, Daniel Ortega ha sido un violador de derechos humanos y no es falso ni hemos sacado falsedades de crímenes. O sea, hemos demostrado que nosotros no somos violentos. Cinco años de luchar en las calles con 30.000, mil, mil campesinos, nunca agredimos a nadie y la agresión que hoy aparece está muy fundamentada que fue el régimen de Ortega que ha asesinado. Entonces quería aclararle porque nosotros, el movimiento campesino viene luchando desde el 2013 y lo hemos hecho como un movimiento autónomo de diferentes procedencias por la defensa de la tierra, el agua y la soberanía. Y hoy estamos más de 50.000 exiliados en Costa Rica que hemos dejado todo votado porque en Nicaragua no se respetan los derechos humanos, en Nicaragua secuestran, en Nicaragua desaparecen, en Nicaragua tenemos cinco líderes campesinos. El coordinador del movimiento campesino condenaba a 216 años de prisión, Eduardo Mairena. Pedro Mena condenaba a 200 años de prisión. ¿Ustedes creen que sea justo? Y que una persona tenga la capacidad donde nunca hemos luchado violentamente, sino que hemos luchado pacíficamente. Entonces yo le quería aclarar que a esta etapa no tenemos financiamiento de nadie. Hemos luchado porque queremos una democracia verdadera y una paz verdadera y justicia para las víctimas. Muchas gracias. Tres segundos. Aló, aló. Okay. Yo quería responder en el tema a ella misma, ¿verdad? Eh, la violencia viene de los dos lados. Te dijiste, pues, yo, yo, yo estoy en desacuerdo y te voy a explicar por qué. En una lucha cívica donde tenías tranques que estaban defendiendo la vida para que no lo llegaran a atacar. Vino el gobierno con todo. Daniel Ortega dijo, vamos con todo. Y llegaron a esos tranques armados hasta los dientes, con RP7, con todo eso. La gente que estaba en los tranques se estaba defendiendo con mortero, con lo que podían defenderse. Si no hubiera habido una agresión que hubo después del 18, 17 y 18 de abril en adelante, está clara que la gente no se hubiera trancado. Y está clara que la gente no se hubiera defendido, hubieran habido muertos del otro lado. Verdaderamente, yo creo que eh, en el contexto, ¿verdad? Porque hoy por hoy te los tienen a estos 23, 24, los tienen como reos comunes, si no me equivoco, porque dicen que fueron, eh, asesinaron, que quemaron la radio ya, que no hay pruebas de nada de eso, no existen, ¿verdad? Es una farsa total, pero volviendo al caso, eh, al final de cuentas. Según los derechos humanos internacional, es bien clara la ley. Dicen, si en un contexto de una levantada pública o, un, o una lucha cívica hay agresión y esta gente por defender su vida, por defender su familia, que están siendo atacadas, en el caso de los campesinos que lo estaban atacando y todo, y crearon estos tranques en defensa de su familia y todo prácticamente no de, debería ser un preso político, ellos lo tienen como reos comunes como criminales. Y del otro lado no vemos de los 500 y pico asesinados, no vemos uno preso. De los asesinos que asesinaron esas 500 y pico de personas no vemos a uno preso. Entonces, al final de cuentas yo difiero pues porque verdaderamente la gente hubieron asesinatos del otro lado, y hubieron muertos del otro lado porque la gente se estaba defendiendo la agresión Descomunal y desmedida que estaba teniendo el régimen contra el pueblo entonces yo quería dejar ese, ese tema ese tema bien claro pues porque al final de cuentas la defensa la tuvimos que hacer nosotros y la agresión la hicieron ellos ¿verdad? Muchas gracias, gracias. Bueno, yo creo que, eh, Sobre ese tema yo solo le recomiendo no sé si ha leído los informes del GIE y del MECENI que son bastante claros y hay en las redes sociales pruebas de sobra de dónde vino de dónde vino la agresión es odioso comparar dictaduras todas las dictaduras son terribles pero lo que ha pasado con este en este año fue la represión más brutal frente a un pueblo desarmado porque créanlo y ustedes lo saben los que han seguido el caso de Nicaragua eh, si hubiera habido Realmente una rebelión armada estaríamos en otra situación, en otra situación, como pasó con la dictadura de Ortega. Espero que no lleguemos, a, perdón, de somos. Espero que no lleguemos a eso. Eh, pero quería referirme a lo que decía Ligia y qué gusto conocerte, Ligia personalmente. Eh, eh, en dos cosas, eh, tiene toda la razón. Yo creo que debemos de un poquito tener un, lo que yo llamo paciencia activa. Eh, este ha sido un proceso de unidad muy difícil, porque lo hemos tenido que hacer sobre la marcha. Aquí no ha habido tiempo para decir ahora vamos a dedicarnos a planear, ahora vamos a dedicarnos a organizarnos. Sobre la marcha de la rebelión y de la lucha cívica, hemos tenido que, que, que empezar a organizarnos, pero además bajo, bajo la, una represión brutal. Eh, al punto de que eh, ha sido muy difícil las reuniones presenciales. Hemos estado haciendo uso de las herramientas cibernéticas, eh, el Zoom y esto, pero es, nada sustituye el encuentro personal. Y eh, ahorita estamos tratando de acelerar ese proceso de unidad. Pero, sin embargo, yo considero que, Haber logrado en un año tener una unidad nacional azul y blanco con más de 80 organizaciones y movimientos sociales, pero además articulada con la diáspora nicaragüense eh, y, con, y con con los, con todos los ex, perdón, con todos los exiliados que realmente han sido una fuerza increíble. Nosotros desde, dentro de Nicaragua no terminamos de agradecer el, el soporte, el soporte moral, sobre todo, que nos da el saber que cuando en Nicaragua no nos podemos expresar, están en todo el mundo expresándose y estamos conectados. Eh, me parece que, 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 que es una, una cosa bastante, digamos, valiosa, lo que hemos logrado. Pero sí. Ligia, esta, justamente en estos días hemos estado reflexionando cómo unificar el mensaje, cómo darle más eh, cohesión a esta unidad, porque también les quiero decir que hay visiones muy diferentes. Este, esta unidad realmente es muy diversa, enormemente diversa, es lo que es Nicaragua. Y lo que necesitamos es solidificar esa unidad sobre bases firmes. Con acuerdos firmes, con mucha tolerancia, con mucha comunicación. Entonces, yo entiendo la angustia y la, y la sentimos todos, ¿verdad? La angustia de ya tener una, una propuesta más clara. Pero, pues, hay procesos que no se, puede, que no se pueden obviar. Y, y que por, por construir, por proyectar una unidad, eh, eh, no podemos, digamos, eh, eh, saltarnos el paso de que esa unidad realmente sea una una uh, 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 algo sólido porque como yo decía al principio no es solo para derrocar a Ortega esta unidad nos tiene que servir para construir la nueva Nicaragua en esa diversidad que somos en Nicaragua no solo política sino económica social de perspectivas etcétera y bueno yo creo que había otra pregunta responder la pregunta de Aimel, ¿verdad? Aimel hizo una pregunta sumamente valiosa de qué se ha hecho para mejorar la representatividad, y yo creo que son realmente dos preguntas, porque decías Aimel la representatividad de la unidad y también en la mesa de negociación. Primero tenemos que, quizás pues, para las personas que no han estado siguiendo necesariamente de hace varios años Nicaragua, que el régimen se encargó de desmontar a los movimientos políticos opositores. Eh, bueno, doña Violeta era candidata a la vicepresidencia de una coalición muy esperanzadora en el 2016 y fue declarada ilícita. Cuando algunas de, la, de las organizaciones eh, políticas eh, empezaron a amenazar al régimen, como sucedió, por ejemplo, en su momento con el Partido Conservador, cuando era oposición, o el Movimiento Renovador Sandinista también, eh, eh, varios movimientos políticos, el Partido de Acción Ciudadana también se le quitó su personería jurídica, sabemos lo que le pasó también al PLI. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasó? En abril del año pasado, el país se encuentra en una situación en la que no hay representación en el sentido clásico de la democracia, donde la representación es un pro, surge de procesos electorales. Entonces, la alianza cívica surge de un proceso, eh, yo no quisiera decir improvisado, pero bastante rápido. En donde la única institución que en ese momento tenía un alto nivel de credibilidad es la Conferencia Episcopal de Nicaragua, y básicamente sugiere una serie de nombres de personas de distintos sectores, creo que de siete sectores, ¿verdad? Eh, básicamente, eh, de, aún dentro de, las, de, dentro de las limitantes, se logró estructurar. Sabemos que a algunas personas el gobierno nos vetó, ¿verdad, doña chica? No nos aceptaron, ¿verdad? Pero, pero de todas formas. Eh, eh, aún las personas que no logramos este, integrar la, la, la mesa de negociación por un veto, eh, unánimemente dimos un respaldo, ¿verdad? Y sí nos sentimos, y debo decirlo claramente, representados porque la alianza es el mejor esfuerzo que se pudo haber hecho aún en medio de circunstancias muy difíciles. Y eso lo queremos decir públicamente. El 4 de octubre surge un segundo esfuerzo de unidad mucho más amplio, da, dado el reconocimiento de que lo que se había estructurado en mayo, ¿verdad? era un esfuerzo eh, eco, específicamente de cara a la negociación, que es el mandato puntual de la alianza cívica. Entonces, ahí respondo a tu segunda pregunta, Emel. Lo que hemos hecho en la unidad es, esas 80 organizaciones tienen que estar necesariamente organizadas en el marco de uno de sus sectores, que son o un sector o como territorio, es decir, los grupos, lo que en inglés se le llamaría grassroots, ¿verdad?, o este, eh, organizados alrededor de los movimientos eh, de sociedad civil, o, o, o como grupo estudiantil, o como los grupos vinculados a las víctimas y presos políticos, o como movimiento político. Y para poder elegir la representación de toda la, a, eh, la unidad nacional, que es el Consejo Político, ninguno de esos cinco grupos tiene hegemonía sobre los otros. Se, se hacen asambleas sectoriales para que eh, cada asamblea sectorial tenga eh, una, una cuota de representación. Es un esfuerzo. Y lo digo con mucho respeto a mis colegas de la unidad, bastante artesanal, porque también lo, nos estamos organizando bajo condiciones de represión inaudita. Entonces, lo que Violeta explicaba, digamos, del tema del Zoom, verdad, hemos tenido que utilizar tecnología, porque cuando hay una reunión en una casa, a puerta cerrada, la policía inmediatamente llega a rodear la casa. Cuando quieren algunas personas ir a un territorio para organizarse, nos han arrestado a las personas que se han trasladado. Es importante que ustedes sepan que en Nicaragua. Existe una represión inaudita en el sentido de que portar una bandera azul y blanco, encontrarles a alguien un teléfono con un tweet o con un mensaje de WhatsApp. Es decir, eso es algo, yo quisiera que me contaran, porque yo lo converso con muchas personas alrededor del mundo, y es difícil que me crean, pero es la verdad. En Nicaragua hay personas arrestadas por haber puesto un tweet. En Nicaragua hay personas arrestadas por ponerse una camisa del color azul y blanco. Hay una persona asesinada. Por estar vendiendo camisas azul y blanco. Y mira, me dice que es mentira, porque yo personalmente fui a recoger el cuerpo de ese vendedor en la loma de Tizcapa. Entonces, realmente organizarse bajo esas condiciones, Jaime, es sumamente complejo. Reconocemos que hay eh, eh, todavía mucho por hacer. Hay que mejorar la representatividad. Y debo decirlo públicamente, igual lo ha mencionado gente como Nemesio, como Doña Chica, hay sectores que todavía no tienen la, la debida representatividad y se está buscando. Las, las maneras para poder aumentar la representatividad. No me extiendo mucho, pero solo concluyo diciendo de que un elemento muy retador para el tema de la diversidad y la inclusión social de la representatividad es el exilio. Es decir, una, 82 mil exiliados, y ese es un número conservador, dado que solo en Costa Rica son 60 mil las solicitudes. Estoy hablando de las solicitudes oficiales, datos del gobierno de Costa Rica, desde mayo hasta la actualidad. No hay un país de América Latina en términos proporcionales al tamaño de la población que en tan poco tiempo haya sido, se le haya forzado la migración de tanta gente. Y eso ha sido muy difícil. Gracias. Gracias. Me llamo Kenneth Coleman de la Asociación de Universidades Norteamericanas. Mi pregunta más bien tiene que ver con la transición hacia la nueva Nicaragua. Si milagrosamente fuera imaginable que fuera posible reconstruir uh, el Consejo Supremo Electoral, ¿qué harían ustedes? Si en seis meses fuera posible reconstruir al Consejo Supremo Electoral, ¿qué tipo de personas podrían ustedes nombrar para tener la confianza de los dos lados de independencia? Sí, gracias. David Lewis con Manchester Trade aquí en Washington. Gracias al diálogo por este esfuerzo, sobre todo porque esta es una ciudad donde estamos casi todos abocados 100% al tema de Venezuela. Y lamentablemente en Nicaragua se queda como el hermanito, la hermanita pequeña, y es importante seguir empujando sobre eso porque, eh, de acuerdo o no con el señor Bolton, hay una vinculación orgánica, como dirían los marxistas, entre ambos casos, y uno no se va a cambiar sin el otro, eso está garantizado. Eh, yo comencé hace muchas lunas con sanciones económicas, 1979, el apartheid de Sudáfrica, y Mandela, que en paz descanse, dijo: las sanciones funcionan. Entonces hay mucho debate sobre el sufrimiento y todo, pero al final las sanciones económicas bien hechas, coordinadas y con la fuerza del que tiene plata funcionan. Mi pregunta es, y a lo que yo veo de mi experiencia en Nicaragua y en otros países con sanciones, eh, van a venir más sanciones, van a afectar más, le van a cerrar todo lo que es el acceso a dinero y todo, y eso pasó. En los 80, y ahí fue cuando el presidente dijo: Cry uncle. Yo no creo que hoy en día eso es lo que va a decir Trump, pero el nivel de sufrimiento va a ser más. Y yo creo que la pregunta fundamental va a ser: todos los que están en Nicaragua, los que tenemos familiares en Nicaragua, etcétera, hacemos la apuesta de aguantar, como se aguantó en la década de los 80 con la contra. Porque eso es lo que viene, no se confunda nadie. Eso es lo que viene. Yo me llamo John Swallow y estoy jubilado de USAID. Trabajé en Nicaragua 77-81 y estuve ya para hacer un trabajo hace cinco años. Mi pregunta es relacionado con el interior. ¿Cuáles medidas pueden tomar? los Estados Unidos eh, eh, para posiblemente asistir a este problema, ¿no? Y además, ¿cuáles eh, otros, eh, además de Estados Unidos en el mundo, la Comunidad Europea, Naciones Unidas, etcétera, cuáles medidas, medidas internacionales hay que pueden, que ustedes esperan? Yeah, hola. ¿Me escuchan? Sí. ¿Are we on? Okay. <laughs> bueno, um, yo creo que muchos de ustedes saben de que nosotros tenemos un centro para refugi refugiados eh, es muy cerca de la frontera en Costa Rica eh, hemos estado recibiendo a personas que se pasan como dicen ellos por el monte, verdad y son miles que siguen entrando todo. Hay ciertos días en que entran más y wow, nos sentimos totalmente overwhelmed ahí en, en el centro. Recientemente tuvimos un grupo grande de de misquitos que vinieron a nuestro centro y como no tenemos cobertura de, de televisión en esa área ya no ya no contamos con con cobertura. Eh, yo estaba sorprendida de de sus testimonios de lo que sigue pasando ahorita en la costa atlántica. Eh, yo quisiera preguntarle que si hay alguna forma en que se podría eh, subrayar esta población tan desprotegida, porque de lo que ellos nos relataron, un grupo de más o menos 40 misquitos, comunidad indígena, que son tan desprotegidos, es que hay una represión ahorita, ahorita, digamos hoy, horrible. Eh, solo tres cosas sobre el tema del, del sistema electoral. Hay una propuesta eh, que se introdujo por la alianza en el diálogo, en el diálogo, en el diálogo, en el diálogo, las negociaciones eh, sobre las reformas que hay que hacer. Todas las reformas electorales y, por supuesto, incluye el tema de los cambios en las autoridades del Consejo Supremo Electoral. Yo le voy a decir, eh, le voy a decir con, con mucha claridad. En el 2010 que había, que realmente se debieron haber cambiado a todos estos, a, a todos estos magistrados, eh, 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 que son producto de un pacto entre Ortega y Alemán y que partidarizaron el Consejo Supremo Electoral. Se hizo una encuesta por parte del COSEP y las organizaciones de sociedad civil hicimos también una consulta y sobraban nombres de personas que tiene que que con las siguientes características que nos parece que son las que deben uno que no tengan afiliación partidaria o militancia partidaria que tengan una eh, probada idoneidad y capacidad hay en Nicaragua más de lo que se necesita para eso lo que no ha habido ha sido la voluntad política de parte de los que han estado gobernando. Eso realmente no nos preocupa, eh, porque lo podemos hacer muy rápidamente una vez que logremos, eh, pues, el, el acuerdo para llegar a esas reformas. Eh, lo otro que le quería decir es que el, el, la comunidad internacional y vinculado con esto, eh, la OEA particularmente. Nos está, nos está apoyando con el tema de la reforma electoral. Es importantísimo que la, el acuer, los cambios que se vayan a hacer para el proceso electoral sean en el marco de las negociaciones y de acuerdo con toda la sociedad. Ortega está queriendo. Volver a un acuerdo bilateral con la Secretaría General, porque él quiere definitivamente manipular eh, los cambios electorales. Pero eh, nosotros estamos alerta, eh, tenemos líneas rojas que no, eh, que no podemos eh, pasar, eh, porque no estamos hablando de una elección cualquiera, estamos hablando de una elección libre transparente, competitiva y adelantada. Esa es en la propuesta eh, de la sociedad nicaragüense que ha sido presentada por la alianza cívica en, en, el, en el diálogo, en, el, en las negociaciones con el gobierno. Eh, la otra, la otra pregunta, no me acuerdo. A las sanciones. Las sanciones, miren, eh, yo les voy a decir algo. Y yo creo que hay un consenso. La economía de Nicaragua ya la destruyó Ortega. O sea, ahí ya, ya, ya vamos a tener un enorme reto cuando salgamos de la dictadura. No, no, no hubo, neces no hubo necesidad de sanciones para eso. Pero sí queremos sanciones individuales y todas las sanciones que le quiten la capacidad letal a Ortega. Porque ese es el problema. El problema es que estamos frente a una dictadura que no ha dado la menor señal de, de, de disminuir su, su nivel de agresividad y de represión. Entonces, como probablemente si doña Chica tomara la palabra, podría decir que la gente, la gente que tiene más problemas económicos, lo que está diciendo es, no queremos una agonía lenta, queremos... Eh, todo lo el peso del apoyo de la comunidad internacional eso por lo que tiene que ver digamos a la ley Magnitsky pero también estamos trabajando y, y con con, el, eh, con las sanciones de la de la Unión Europea que seguramente en este mes este mes de junio es clave y necesitamos que sea clave necesitamos que se active porque Ortega no va a reaccionar con amenaza Necesitamos hecho rápido y contundente. Y en la OEA eh, esperamos que ahora en la Asamblea de, de, que en General que va a haber en Medellín también podamos tener una respuesta más contundente de parte de, la, de los países de la OEA. Sí, eh, sí yo quería agregar un, un aspecto que creo que se ha abordado poco y que es importante también que, que la comunidad internacional... Eh, le dé seguimiento a estos planteamientos. Eh, hay una tendencia centroamericana que pone realmente en riesgo el futuro de nuestros países y es eh, todo el tema de la aprobación de las leyes de amnistía. Eh, cuando un país no tiene capacidad de proveerle a su ciudadanía la seguridad de que crímenes tan atroces como los que ha cometido el régimen de Ortega Murillo contra una población desarmada a plena luz del día, eh, en medio de movilizaciones eh, eh, cívicas, eh, cuando no hay capacidad de proveerle garantía a la ciudadanía de que ese tipo de conductas del poder van a ser sancionadas. Por más que hagamos esfuerzos electorales y democráticos, no vamos a poder construir un sentido no solo de estabilidad, sino sobre todo de contención de lo que puede significar que Ortega permanezca con un grupo faratizado, eh, aterrorizando Nicaragua y garantizando que en los próximos 30 años no haya posibilidad alguna, convirtiendo a Nicaragua en... en, 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 en haciéndonos vivir situaciones tan difíciles como las que se viven en Honduras, como las que se viven en Guatemala. O sea, yo creo que en esta materia, que es la materia de la justicia, de los derechos humanos, eh, francamente, yo encuentro bien difícil eh, los argumentos que dicen los derechos humanos de un pueblo que está bajo un gobierno de derecha o de un gobierno de izquierda valen más que los del otro pueblo. O sea, yo creo que es lamentable escuchar ese tipo de planteamientos eh, y, y hacer, digamos, elucubraciones sobre la base de, de, de que estas cosas son permisibles en una lógica geoestratégica. Yo creo que absolutamente eh, no es admisible ese planteamiento. Eh, Entendemos que cueste escuchar ese, este tipo de reflexiones, pero la realidad de las cosas es que la agenda de derechos humanos no puede estar sometida a que si el que esté en el poder es de mi. De mi, digamos, afinidad ideológica o partidaria. Yo creo que si logramos empujar a nivel internacional que Nicaragua necesite una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción y empezar a madurar ese planteamiento desde ya, creo que podemos tener un impacto significativo en el porvenir de democratización que queremos. Pero esto significa estar abierto a que se revise todo lo que esto implica. Están los crímenes de lesa humanidad del régimen, pero están también los crímenes asociados con la corrupción, los crímenes asociados con megaproyectos extractivistas en Nicaragua. O sea, la cantidad que hemos documentado los defensores de derechos humanos, de violaciones a derechos humanos que han sucedido en Nicaragua, en comunidades indígenas, campesinas. Eso, eso es un hecho al que no le podemos dar la espalda. O sea, no es, investiguemos de abril para acá, es que hay que revisar toda la situación de impunidad en Nicaragua que es profundísima, porque si no damos una respuesta a la situación de impunidad, no vamos a tener ningún porvenir democrático. Entonces, creo que la discusión electoral debe de ir acompañada paralelamente con la discusión de la justicia transicional y de los mecanismos internacionales que tenemos que establecer eh, en Nicaragua para esta transición. La otra cosa que yo este, también quería plantear en la perspectiva de los movimientos sociales eh, que es de, de, del sector al que yo pertenezco. Eh, hay una necesidad de que reconozcamos que hay una, una emergencia, una, un, un surgimiento de innumerables expresiones organizativas territoriales y no pueden verse con menosprecio. Suele suceder por la cultura política que tenemos que, digamos, las élites políticas y económicas suelen menospreciar a esos nuevos liderazgos emergentes. Creo que este es el momento de hacer todo lo contrario. Hay que abrirse, y esto es el, el desafío de la Unidad Nacional Azul y Blanco, a estas nuevas expresiones organizativas. ¿Por qué? Porque son orga, expresiones organizativas que están saliendo de una asfixia de 20 años. Una asfixia de 20 años en que lo único que podía existir eran las organizaciones que estaban subordinadas al FCLN. Las sindicales, las estudiantiles, las campesinas, las rurales y entonces empiezan a brotar en medio de esta crisis qué nos toca hacer pues aceptar que va a haber una diversidad que no todo va a ser orgánico estructurado uniforme hegemónico vertical como nos gustaría claro a veces venimos de, de, de procesos organizativos es mucho más fácil que te dé digamos la orden este qué sé yo pues que te la dé un banquero que te la dé un político a construir un consenso político en una situación de de lidiar con una pluralidad que hay. Yo creo que no tenemos que tenerle miedo a ese surgimiento innumerable de organizaciones y eso sí tenemos que tener la astucia política de construir la organicidad que se requiere para gestionar esa diversidad. Yo creo que la Unidad Azul y Blanco está intentando hacer eso. Eh, yo insisto eh, que hay que tratar de apoyar ese esfuerzo porque es al único al que le veo, pues, capacidad de luego tener los planteamientos que necesitamos para el desafío inmediato electoral, pero para, para todo lo que sigue. Y lo último que quiero decir es lo siguiente. Este, lamentablemente, o sea, nos toca, eh, sobre la base de las vivencias este, familiares, hacer una evaluación eh, eh, del grado de perversidad de, de, del régimen que enfrentamos. Yo vengo de una familia en la cual, este, tanto mi madre fue presa política de la dictadura somocista como mi tío Ricardo. Mi tío Ricardo Altodano en este momento tiene siete meses de estar injustamente preso en la Galería 300, que es la Galería de Máxima Seguridad. Y yo les quiero pedir que se imaginen lo que es pasar el día completo en una celda de dos por tres metros. Ni si o sea, este, este escenario que está aquí es muchísimo más grande en las celdas que tienen de manera permanente recluidos sin ventilación sin luz solar, sin acceso a salud, en condiciones insalubres totalmente a más de 100 presos políticos entre ellos los líderes campesinos los líderes estudiantiles y bueno menciono ese caso de mi tío Ricardo porque lo conozco de primera mano ese nivel de perversión y me lo manda a decir mi tío Ricardo de la cárcel ni siquiera en los peores momentos de la dictadura somocista lo habían vivido o sea, la hazaña con la que este régimen está queriendo destruir la rebelión ciudadana, francamente les digo, el día que la estudiemos a profundidad, que podamos hacer realmente la recuperación de la memoria y que haya verdad, nos vamos a horrorizar de la escala de los mecanismos represivos que esta dictadura desató en tan poco tiempo frente a una rebelión. Que no era una rebelión guerrillera de un grupo armado que durante 10 años se había enfrentado a la dictadura y que obviamente la dictadura en su etapa final desató situaciones tan horrorosas como los bombardeos sobre población civil. Pero en, en, en tan poco tiempo lo que Ortega ha hecho realmente no tiene precedente. Entonces, ¿qué nos toca? Con madurez política, ubicarnos del lado de la agenda de los derechos humanos, ubicarnos del lado de la construcción de los consensos, dejar a por, a un lado, las diferencias que las vamos a tener que enfrentar en otro momento democrático y juntar fuerzas para garantizar esta transición, que eso sí, nosotros la queremos para allá, no la queremos para dentro de 10 años. Muchas sí, gracias. Yo, yo quisiera responder la pregunta la pregunta de Tania, que preguntaba es, concretamente sobre las poblaciones mezquitas, mayanas y naturalmente es un tema muy cercano a mi corazón porque ha sido el trabajo de 16 años del Instituto de Estudios Estratégicos, pero creo que gran parte de, de la respuesta a esa pregunta la, la ha ilustrado Mónica, cuando ha hablado de los niveles de perversión del régimen. Miren, realmente cuando uno hace un estudio frío, y no estamos hablando de política, de cuáles han sido los sectores más torturados, más perseguidos, han sido los sectores más vulnerables en el país. En este momento yo acabo de regresar hace poca hora de Oslo, donde estuvimos en unas reuniones en el, en el Oslo Freedom Forum, y tuvo la oportunidad de estar reunidos con, con eh, personas especializadas en detenciones arbitrarias. Cuando estamos documentando, por lo menos los casos de las personas que han logrado hablar, casi 12 mujeres nicaragüenses, que son muchos casos, pero 12 que lograron que están dispuestas a hablar, que inclusive han hecho una asociación de víctimas de abuso sexual, la han hecho en Costa Rica, en qué país del mundo, una mujer violada por 30 policías y paramilitares, 12 violaciones, 13 violaciones, unas cosas horrendas. Jóvenes que han sido obligados a sostener en sus manos los dedos amputados de sus compañeros por horas, jóvenes que han sido eh, violados con puntas de aca, como documentó este, este periodista de Washington Post, ¿verdad? De uno eh, de, de uno de los casos. Cuando uno revisa estos casos con muy pocas excepciones, son particularmente a personas de extracto popular, de muy bajos ingresos, y algunas poblaciones particularmente atroces, o sea, sus su, su abusos son atroces, como es la población LGTBI. Es particularmente vulnerable las mujeres campesinas y las comunidades afrodescendientes y misquitas. Lo que pasa es que lo voy a decir con toda claridad: existe un romanticismo internacional alrededor de lo que fue la revolución sandinista. Y entonces pareciera como, ¿cómo es posible? Dicen algunas personas que han estudiado en un curso de un semestre lo que es el sandinismo y, y obviamente eh, pues se van con ese romanticismo, no tiene que ver absolutamente nada. Es decir, esa ficción del sandinismo progresista, respetuoso a la minoría, es, es increíble cómo, y cómo básicamente. Y me lo recomendaba, me lo recordaba Mike, inclusive, o no sé si fuiste Mike o fue José Adán, ¿verdad? El número de jóvenes vinculados al Frente Sandinista que están en las cárceles de Nicaragua hasta el día de hoy es, es enorme. Entonces, la conclusión que tenemos es que realmente. Eh, el esquema de tortura, de persecución y de cárcel ha sido particularmente atroz a las personas más pobres a las minorías étnicas y a las personas más vulnerables y por tanto, para responder tu pregunta ¿qué se puede hacer? salir del régimen este es un régimen misógino es un régimen clasista y es un régimen que mientras esté en el poder no va a haber paz para Nicaragua Eso, y, y yo le puedo decir una cosa, el pueblo de Nicaragua ya tomó la decisión de salir de Daniel esa decisión está tomada y Daniel se va a ir y la comunidad internacional tiene que entender que nos ayuda en este proceso para salir por las vías democráticas, institucionales o el pueblo a buscar otras alternativas. Porque esos niveles de atrocidades que han pasado, el pueblo no va a permitir que un tirano siga en el poder. Gracias. Para cerrar, ¿verdad? Porque también hemos hablado de todo, pero para cerrar hay que dejarle, hay que, hay que dejar, ¿verdad?, hacia el futuro, ¿verdad? Miren, primero que todo, yo quiero que entiendan de que tanto el equipo de la Alianza Cívica, como el equipo de la Unidad Azul y Blanco, como todos los sectores que estamos inmersos en esta problemática, y Félix lo acaba de decir, vamos a seguir de frente contra el frente, como decimos. Nosotros vamos a seguir en esta lucha, porque verdaderamente, si vos volvés a ver atrás y retrocedes de dónde estás, solo te vas a meter en un clavo más grande del que está saliendo entonces verdaderamente tenemos que enfocarnos en y tenemos trabajo que lo hemos trabajado aquí en estos días como lo dije anteriormente tenemos que fortalecer la unificación de todos los sectores que hemos avanzado y vamos a seguir avanzando en ese tema y créanos que al momento que venga una elección adelantada que preferimos nosotros y la razón que la preferimos adelantada es única porque en Nicaragua la economía no aguanta al régimen entre más tiempo queda Daniel Ortega en el poder, más tiempo se va deteriorando la economía, más pobreza va creando y más destrucción va creando. Por lo tanto, todos los que estamos aquí y organizaciones que no están aquí, que están trabajando de la mano con nosotros, vamos a seguir en esta lucha hasta el final. Y sabemos que ese cambio va a existir y sabemos que está a la vuelta de la esquina. Eso no hay vuelta atrás. Y segundo... Agradecerle al apoyo que nos ha dado la comunidad internacional, especialmente de Dialogue, que nos ha ayudado a organizarnos mucho mejor. Y vamos a seguir en esta lucha. Gracias, Manuel, por todo ese apoyo, ¿viste? Muchas gracias. Bueno, con esto concluimos eh, esta, esta reunión con el grupo de la Comisión, la Alianza Cívica, UNAB. Eh, solo me queda decir que. que este movimiento tiene realmente dos retos muy grandes. El, el reto de unificarse para ir de frente con el frente por una, una transformación política democrática, pero también tiene un, un reto que ellos lo reconocen también, que es un peso muy grande histórico y es de no repetir los errores del pasado. Y, y eso tal vez es una realidad que les ha hecho más difícil la tarea de lograr un consenso y una unidad porque en ese proceso de ir haciendo a un lado los errores, de evitar esos problemas que surgieron, se toma más tiempo. Sin embargo, eh, yo creo que van por buen camino. Eh, hay una relación asimétrica real. Eh, ustedes le hablan eh, una perversidad de un régimen eh, que ha venido gobernando con el uso de la fuerza y el uso de la ley para fortalecer la represión. Y pues no es fácil en un contexto en donde el ejercicio y el esfuerzo es no violento. Obviamente todo amenaza a la dignidad humana no es política y moralmente defensible y no se justifica ni lo de Radio Ya! ni el asesinato y la quema de, de bebés en, eh, eh, a una familia entera. La realidad está, sin embargo, en un punto y un benchmark que tiene que ver con el abuso sistemático de la autoridad y el excesivo uso de la fuerza contra una sociedad entera. Um, y pues con eso, pues buena suerte y muchas gracias a todos por haber llegado. Buenas noches.